Buenas tardes a todos. Nuestra ciudad surge junto a la estación de ferrocarril y tiene fecha de fundación el 11 de junio de 1984. Somos un ejemplo de ciudad que creció con el país y que encontró la forma de destacarse, progresar más allá de los vaivenes políticos. Hoy estamos celebrando los 63 años de la autonomía de Capitán Sarmiento. 63 años que logramos la independencia de nuestra ciudad de Bartolomé Mitre, luego de 55 años de intentos pidiendo la tan ansiada libertad. Gracias a la ciudad de Arrecifes por dar los primeros pasos y ayudarnos a nosotros a continuar. Hoy somos una ciudad viva que se destaca por ser la capital nacional del turf, logrando posicionarnos a nivel internacional. La pujanza de artesanos, emprendedores y empresarios locales que han sido el motor para que seguir impulsando el desarrollo desde el comienzo de Capitán Sarmiento. Son ellos los que lo lograron, poder separarse de la actualidad de la ciudad de Arrecifes, con el objetivo de seguir creciendo. El 29 de junio de 1961, el gobernador Allende firma la autonomía de la ciudad, quedando como cabecera del distrito. Ser autónomo no es solo crecer ni cambiar la denominación, es ser responsable por el crecimiento y los logros de la comunidad, es hacerse cargo de los múltiples factores de la ciudad, es trabajar con el propósito de hacer historia y posicionar a la ciudad como el mejor lugar que los vecinos eligen para poder desarrollar sus sueños. Hace 27 años, 5 jóvenes de Capitán Sarmiento crearon la bandera bonaerense que le da identidad a la provincia. Bandera que simboliza los valores de trabajo, federalismo, fuerza y orgullo, que representan a nuestro pueblo y nos invitan a seguir creciendo, bregando por hacer cada día el Capitán Sarmiento que todos soñamos. Gracias a todos por estar presentes, gracias a todas las instituciones por acompañarnos hoy. Invito al intendente de Arrecife para entregarle un presente. La Asociación Amigos del Museo de Capitán Sarmiento felicita a todos los sarmientenses por el Día de la Autonomía que hoy nos convoca. Esta asociación viene trabajando en diferentes líneas de investigación en relación a la historia local, con la finalidad de acercar a los vecinos la trama social que tejió la comunidad que hoy somos. Este compilado de una investigación más amplia solo muestra una breve reseña del origen de Capitán Sarmiento y hacemos foco en los festejos posteriores a la fecha de la autonomía que se realizaron durante más de una semana. Destacamos el compromiso, la algarabía, el trabajo colectivo de la comunidad por lograr tan esperado momento, la autonomía. Por supuesto, aquí nos mostramos otros aspectos de la investigación, como la sucesión en el cargo de delegados, personas destacadas a nivel social, político y o cultural que fueron el motor de semejante festejo. Sigamos investigando, seguimos investigando para acercar
a todos nuestra historia local. Asociación Amigos del Museo. A la fecha. Buenas tardes a los presentes y gracias por acompañarnos en un nuevo acto aniversario de la autonomía política de Capitán Sarmiento. Fue hace poco más de 6 décadas que los sarmientenses materializaron el anhelo de contar con sus propias normas y órganos de gobierno sin depender de la tutela de un tercero, lo que llegó a representar en ocasiones conflicto de intereses. A raíz de las visiones y necesidades disímiles que existían en el seno del antiguo distrito de Bartolomé Mitre, la autonomía se convirtió en una necesidad para nuestro pueblo. La lista de sus promotores es demasiado extensa y de comenzar a enumerarla seguramente habría omisiones imperdonables, más teniendo en cuenta esa multitud anónima a la que no se le puede poner un único rostro ni una sola voz. Me refiero a ese mismo pueblo que hoy representamos. Los años fueron pasando y las viejas rivalidades fueron dando paso a nuevas amistades. Hoy podemos estar orgullosos de contar entre nosotros a representantes de la vecina Resistes. Lo que antes nos separaba, hoy nos une construyendo una nueva base de fraternidad y valores compartidos, apostando por la unión de nuestros pueblos y el engrandecimiento de nuestra nación. Capitán Sarmiento, confluencia de voluntades, silencioso sostén de todo lo acontecido, transitó un camino plagado de adversidades y frustraciones, resurgiendo de los tropiezos cada vez más determinado aún en conseguir ese camino deseado. Un gran día como hoy, la autonomía dejó de ser una utopía y comenzó a ser ejercida. ¿Pero qué es ejercer la autonomía? Es decidir conscientemente qué reglas son las que van a guiar nuestro comportamiento como comunidad. Y es en cada acción y gesto, en cada producción cultural local, que los lazos internos van consolidando y perfilando lo identitario de nuestro pueblo. Desde Daimo Bojanich, pasando por Lidia Ravelino, hasta Cacho Fernández, desde el Caguanel, cada uno de los talleres de la Casa de la Cultura, hasta la decisión grupal de un puñado de estudiantes que nos llevó a ser la cuna de la bandera bonaerense, son hitos que, como muchos otros, responden a decisiones tomadas puntualmente en un contexto determinado y que fueron incorporadas por todo un pueblo que hizo suyas estas producciones. De eso se trata la cultura viva. Estos ingredientes, entre muchísimos más, conforman el ser sarmientense. Definirnos es una búsqueda constante e inacabada. Es trabajar en una obra que sabemos jamás se terminará, y eso es lo maravilloso. Capitán Sarmiento es lo que es gracias a todos los agentes de transformación y cambio que lo hicieron crecer y le han dado su impronta. Hoy Sarmiento es el lugar que muchos elegimos para vivir. La gente se saluda, se reconoce, las siestas siguen siendo siestas y los vecinos grandes amigos de toda una vida. Estas mismas personas son las que trabajan para hacer de esta ciudad el mejor lugar para sus hijos, sus abuelos. Estas son las cosas que enamoran y dan las ganas necesarias de dejar todo atrás y echar raíces aquí. Como sarmientenses tenemos la responsabilidad de transmitir este gran legado impulsando a las nuevas generaciones a continuar afianzando nuestra identidad que está en permanente transformación. Como comunidad que se expande y crece, debemos reconocernos como ficha de este gran rompecabezas que es nuestra Argentina y hacernos cargo de todo lo que esto conlleva. Gracias a todos por acompañarnos y en este día tan importante para nuestra comunidad, de parte de todo el equipo de Coordinación Cultura, Turismo y Museos. Germán Fraga Machado, Germán Lorea, Dana Maidana, Florencia Morales, Karina Ojeda y la que les habla. Muchas gracias. Después me va a emocionar mucho. Quiero agradecer a la señora Intendente de haberme invitado a participar de este acto tan importante en lo profesional y en lo personal, porque en lo profesional también, aquí di mi primer concierto cuando tenía 17 años, me trae muchísimos recuerdos, acabo de ver a mi maestra de la primaria, mi primer maestra, Mirta Silvera, en el video, así que bueno, podría decir muchas cosas, pero vamos a la música, que es a lo que vinimos. Pensé en hacer un repertorio de ópera muy cortito, de dos áreas, porque quise recordarles que este lugar a donde estamos, que tanto tiene que ver con la autonomía de un pueblo, fue fundado en 1889, hace tantos años para esto que vamos a hacer exactamente nosotros ahora. Quiero decir nada más que la presencia de un músico y un cantante sin luces, sin sonido de amplificación, y es una obra de arte en sí misma, y fue construido para que quien estaba en la última fila, en el último palco,
en el último piso, quiero decir, el gallinero, como le llamamos popularmente, escuchar igual que la persona que está sentada en primera fila. La música tenía ese fin y la acústica era algo muy, muy, muy espectacular que se mantiene intacta hasta el día de hoy. Entonces quería transmitirles a ustedes mi sensación de tanta emoción de invitarlos a ir 100 años, más de 100 años para atrás, y pensar que la autonomía de un pueblo se forja también con la cultura, ¿no? Así que viajemos un poquito en el tiempo e invito a los jóvenes que están aquí presentes a pensar que en algún momento aquí vive un terreno y hoy está construido esto, que se soñaba evidentemente a lo grande y esos fueron nuestros abuelos. Entonces sería bueno pensar, volver a pensar así, dejar los celulares por un rato y soñar más allá de la virtualidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer dos áreas de ópera y luego vamos a hacer dos piezas de Carlo Guastavino que le pedí a Analía, que le agradezco la presencia con nosotros, de dos canciones que cada vez que yo viajé tocando el piano y las tocaba siempre pensaba en Capitán Sarmiento. Son dos canciones de Carlo Guastavino que vamos a hacer al final. Y por último, un área que es hoy una pieza patriótica muy conocida para compartir con ustedes también. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
pasaría, pío, pío, tras de usted. Podría pasaría, pío, pío, tras de usted. Cadena. Cuenta, si usted fuera mi pocito y le diera de comer. Un poquitito, poquitito, cada vez.